queridos ciberescuchas y cibernautas, estamos con el doctor Sigfrido Reyes. Sigfrido Reyes. Él nos va a comentar un poquito sobre la situación actual de Rusia con respecto al mundo. Estamos previo a la conferencia sobre los BRICS aquí en la Facultad de Economía. Si nos pudiera comentar algo, doctor. Bueno, estamos enfocados en este momento a estudiar, a analizar los impactos de un gran evento que tuvo lugar hace un mes justamente en Rusia, en la ciudad de Kazán, la cumbre número 16 de esta iniciativa que se denomina BRICS. ¿Por qué se denomina BRICS? Porque incorpora las iniciales de los países fundadores, Brasil, Rusia, India, China, y a la cual se le agregó después Sudáfrica. Fue un evento muy importante, por supuesto, en el contexto de una situación global bastante compleja, porque hay dos guerras claramente desatadas, una es en Ucrania, la otra es contra Palestina. Y esta situación bélica en Ucrania, a partir de los intentos de la OTAN de cercar a Rusia, de amenazar a Rusia, y donde pues Rusia se ve obligada hace casi 3 años a dar una respuesta, pues cada vez está escalando hacia niveles mayores de peligrosidad. Hay una enorme volatilidad en la situación. Se habla de una escalada en el sentido de cada vez se involucran armamentos más sofisticados, se involucran más países, se involucra todo tipo de medios, no solamente militares, sino también económicos, tecnológicos, buscando definir un ganador. Hoy en día, pues, desde mi perspectiva, claramente Ucrania está en una situación tremendamente débil, a pesar del multimillonario apoyo de los Estados Unidos y de los países de la OTAN, a pesar de que han enviado miles y miles de millones en armas, en tecnología de todo tipo, en asesores, en apoyo satelital, en apoyo de inteligencia, en cobertura diplomática, en apoyo financiero, porque Ucrania es un estado literalmente quebrado, pero no han podido ni siquiera estabilizar la situación. Veo que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan un avance sostenido en prácticamente todas las direcciones del frente de guerra, pero en las últimas 72 horas se han dado nuevas situaciones. El hecho de que los Estados Unidos y otros países aliados de la OTAN le faciliten a Ucrania armas muy poderosas, muy dañinas, que pueden afectar directamente a objetivos dentro del territorio de la Federación Rusa, como es lo que ha autorizado el señor Biden, y entiendo también el gobierno británico y francés, pues esto está llevando la situación a un momento extremadamente tenso. Rusia ha establecido claramente que no va a permitir que se ataque su territorio, y han planteado incluso cambios en su doctrina nuclear, en el sentido de que estarían dispuestos a usar armas nucleares si su soberanía se ve amenazada, si su existencia como Estado se ve amenazada. Y el hecho de que países nucleares, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Gran Bretaña, como es el caso de Francia, se involucren apoyando a Ucrania, que aunque no es un estado nuclear, pero tiene el apoyo de potencias nucleares, ha llevado que en las últimas 48 horas el presidente Vladimir Putin emita un decreto donde se considera que el ataque de un país no nuclear, que sería el caso de Ucrania, apoyado por una potencia nuclear, que sería el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, será considerado como un ataque conjunto de estos países contra Rusia, y que eso puede habilitar la posibilidad de que Rusia emplee su armamento nuclear. Creo que en las últimas décadas
no habíamos visto un momento tan tenso, tan riesgoso para la humanidad, porque no estamos hablando de cualquier cosa. El uso de armas nucleares puede derivar en una guerra mundial de gran escala, donde los intercambios de golpes nucleares entre las potencias, pues desataría una situación que escapa al control de cualquier país. Sería una guerra prácticamente donde no hay ganadores, porque las armas nucleares tienen un poder devastador tan grande que pueden incluso borrar de la tierra a la humanidad. Y los que queden, si acaso sobrevivieran, pues vivirán en una situación extremadamente difícil. Vendría un invierno nuclear, las temperaturas se reducirían en 20, 30 grados en todo el mundo, desaparecerían muchas especies. O sea, es una situación verdaderamente catastrófica, apocalíptica. Y estamos justamente ante eso. Creo que es un momento en que tiene que haber una reflexión, tiene que haber una moderación de todos y buscar desescalar esta situación que ya no afectaría solamente a Ucrania, a Rusia, a los países de la OTAN, sino que pues nos abarca prácticamente a todos los países del orbe. Bueno, pues agradezco muchísimo su reflexión, doctor, y bueno, pues estamos haciendo historia y estamos siendo testigos de una situación bastante complicada. Vamos a escuchar también su ponencia con mucha atención y bueno, pues alguna otra última palabra, frase de reflexión para la gente en sí. Bueno, nos presenta un panorama bastante... No, estamos es muy realista, pero es grave. Muy grave. Que es la, de hecho, mucha gente no tiene ni conciencia de lo que pudiera ser. Pues, pudiera ser que la gente acá en México, en Asia, la gente en Sudamérica, en los mismos Estados Unidos, Canadá, no se percaten de la gravedad del momento. Claro. Pero es un momento increíblemente peligroso, es un momento volátil, donde cualquier error de cálculo, cualquier error en la toma de decisiones de cualquiera de las partes, sobre todo los que tienen armamentos nucleares, nos puede llevar a el abismo de una confrontación atómica sin ganadores, donde todos perderemos, aunque no seamos parte de ese conflicto. Claro, y ya ni siquiera preguntar qué le pasaría a México, porque sería como dice, esta onda devastadora para todos. Sí, México indudablemente todos, sería, ¿no?, uno de los más afectados, porque aunque no reciba ningún golpe directo, pero los impactos de armas nucleares sobre el territorio de Estados Unidos, pues sin duda golpearían a México. La radiación nuclear no tiene fronteras, no respeta ningún tipo de fronteras, y nos afectaría a todos en la humanidad. Miles y miles de millones de personas pues desaparecerían en los primeros días. Y probablemente queden algunos, pero en una situación extremadamente precaria. Bueno, pues le agradecemos mucho sus palabras. Gracias. Muy provechoso y muy productivo para todos y todas. Les agradezco mucho y pues bienvenidos a la Facultad de Economía. Muchas gracias por la enseñanza. Gracias. Gracias, Gaby Valle. Para empezar, nada más el agradecimiento a Andrei Zensky, que está aquí, el vocero de la Embajada Rusa en México. También a la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CIP, de la UAM Xochimilco, del Centro de Estudios Euroasiáticos, al señor Cifrino Reyes, también político, connotado de El Salvador, y académico también, que nos acompaña hoy, a la doctora Iraís Moreno, también, que es de Ciencias Políticas, siempre nos está acompañando con estos temas en torno a Rusia, y al doctor Mauricio Esteves Daniel, también es de la UAM, de la Escuela Bancaria Comercial, que está muy atento y es un experto también en estos temas. Bien, pues vamos a comenzar con la conferencia de Andrei Zensky, que está con nosotros. Él es internacionalista, tiene una maestría en ciencia política y otra maestría en relaciones internacionales. Además, van a ver que tiene un excelente español.
Y más o menos. No, es excelente. Después ustedes van a evaluar, ¿no? Sí. Y nos va a enseñar ruso, que es lo más importante. Sí, porque nosotros le enseñamos español, pero él nos va a enseñar ruso. Ese es un gran avance. Bien, pues adelante, Andrei. Escuchamos tus palabras y esperemos que sean de gran ayuda y apoyo para todos nosotros. Muchísimas gracias. Otra vez, muy buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, con todos los ponentes. De verdad, es algo que es muy importante, ¿no? Pues hoy yo voy a tratar de no hablar muy, muy lentamente, ¿no? Vamos a hacer, digamos, una presentación muy breve. Y pues yo creo que ustedes todos miran las noticias, pues todos están al tanto de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y al final, todos nosotros somos testigos de los cambios tectónicos en la mapa geopolítico, ¿no? En el marco de los cuales la tendencia clave es de verdad esta formación de un orden mundial multipolar. Este proceso va a requerir su tiempo. No se hace, digamos, en un tiempo. La historia nos siempre demuestra que algunas cosas, para hacer algunas cosas hay que esperar, ¿no? Aquí en México a mí me encanta que, digamos, como los mexicanos respetan el tiempo. En Rusia de verdad somos muy, muy cerrados, todos nosotros tenemos que tener todo al mismo tiempo, pero aquí me encanta que hay que esperar. Y de verdad, lo que observamos, magia no funciona. Por aquí estaba la persona. Sí, estaba mal. Pero vamos a continuar. Y de verdad, el mundo unipolar que en el pasado. ¿En enfoca? Acercar. Ajá. Es que yo creo que es por allá. Vamos a empezar. La situación es que el mundo unipolar queda en el pasado, porque yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que un país o un cierto de países que piensan que ellos son más inteligentes que otros no pueden decidir a nosotros, así como a otros países, que ustedes tienen que hacer eso, ustedes tienen que hacer eso, y no digamos, el mundo no quiere vivir bajo algunas instrucciones de algunos países. Y la mayoría global, me parece, que de pueblos no quieren tolerar, digamos, eso. Y esta es la principal contradicción de la época actual. Y este proceso está plagado de riesgos de conflictos globales que pueden de verdad representar una amenaza para la supervivencia de la humanidad. Y yo creo que ustedes están de acuerdo con esto, precisamente porque ustedes tenían la oportunidad de ver el discurso del presidente Vladimir Putin ayer, cuando él habló de la situación actual en el mundo, que estamos de verdad en una situación muy peligrosa. Y claro que sí, los nuevos centros de poder, así como en América Latina, en Asia, en África, en Oriente Medio, desempeñan un papel cada vez más importante. Quiero decir que a nombre de la directora de esta Facultad de Economía, la maestra Lorena Rodríguez León, les doy la más cordial bienvenida y además les digo y les pido una disculpa, me acaba de decir, en el marco de los 95 años hay justo ahorita la revelación de un boleto de lotería de la Facultad de Economía.
entonces justo está ella acá abajo y por eso no pudo estar, pero pues les manda pues sus más sinceras disculpas. Aquí estoy yo para inaugurar y sobre todo para comentar que la Facultad de Economía, una de las directrices más importantes que tenemos en el Plan de Desarrollo Institucional 24-28, es incrementar no solo nuestra vinculación con otras academias, con otras líneas teóricas, con otras universidades, sino también generar muchos más eventos académicos, fortalecer la vida académica de las tres facultades. Uno de nuestros intereses es que tengamos muchos eventos como este, tengamos muchas nuevas relaciones con otros centros académicos, con otras universidades, y en ese marco, por supuesto, que festejamos muchísimo las iniciativas de nuestras profesoras, de nuestros profesores y particularmente de Ana Laura Segura Martínez, a quien debo decir y les comento, estuvimos vía correo electrónico durante mucho tiempo, nunca la conocí hasta justamente este momento. Y bueno, platicábamos hace un poco de su estancia allá en Rusia, ¿sí?, en Moscú. Y bueno, pues muchas gracias Ana Laura por este esfuerzo, por traer personas que nos pudieran platicar asuntos que son de vital importancia hoy en día, ¿no? Decía David North que no se puede entender la economía ni las transacciones económicas sin entender sus interacciones con el campo y con el dominio de la política. Y en efecto vivimos tiempos pues de mucha complejidad y por supuesto que este tipo de temas nos adentran a cuestiones que están pasando actualmente y que requieren nuestra atención y sobre todo nuestros esfuerzos académicos e intelectuales para pensar el mundo, para repensar lo que está sucediendo a nivel mundial y cuáles son las implicaciones que todo eso conlleva para nuestro país y para la vida económica en Latinoamérica. Pues sin más, y agradeciendo también la presencia de nuestro querido visitante aquí al lado, les doy la más cordial bienvenida y pues declaro como inaugurado este evento y pues muchísimas gracias. Le voy a ceder el uso de la voz a quien creo que va a moderar, la doctora Ana Laura Segura Martínez. Gracias. Muchas gracias al doctor Chapa, le agradecemos por estas palabras tan generosas. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra jornada académica. Le doy la palabra a nuestra coordinadora del área, que es Gabriela Valle, y nos va a dar también una pequeña reseña de este evento que vamos a tener inmediatamente después. Damos continuación a las presentaciones, ¿no?, de nuestros invitados, para que podamos escucharlos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues muy buenos días, profesores, profesoras, estudiantes, personal general, personas en general, y a nuestros ponentes. Les agradecemos mucho que se hayan desprendido de su tiempo para este tema tan importante. A nombre de la coordinación y de la Academia de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM, pues les doy la bienvenida, agradeciendo mucho a Ana por esta iniciativa en estos momentos en donde la vida académica, ¿no?, está al pendiente de estas nuevas alianzas, de estos nuevos compromisos ante una situación de multipolaridad, en donde, pues bueno, la consigna es: si no nos comprometemos, si no trabajamos juntos, no vamos a poder resolver muchos problemas económicos, de desigualdad, de pobreza, de falta de distribución, de concentración de la riqueza. Y creo que esta plataforma, ¿no?, que hoy se presenta sobre los BRICS,
pues es un paso, precisamente un compromiso conjunto, ¿no?, de buscar nuevas salidas a las crisis mundiales y a los procesos de globalización. Y pues espero que a los y a las estudiantes les sirva, les nutra, no abandonen estos temas de geopolítica que son muy importantes para los economistas vinculados a todos los temas económicos. Les agradecemos que estén aquí. ...% producción de trigo, tercera parte de los recursos hídricos. Estamos hablando de un peso específico que no se puede negar y que cuando, como lo decía Andrei, creo, si lo comparas con el G7, en casi todos los indicadores ya supera al mismo G7. Y nace con una concepción geopolítica muy clara. Queremos un mundo multipolar, libre de hegemonismos. Son países con un notable desarrollo económico, tecnológico, y exigen que se les trate como pares, no como subordinados. Rechazan esa visión unilateral del orden global. Estados Unidos habla de un mundo basado en reglas, rule-based order, y cuando se les diga ese, y las reglas, ¿quién las define? Nosotros. No hablan del derecho internacional, como lo hace en este caso el gobierno. Y rechazan esa visión de que se les vea como enemigos. Lo dice el señor, el general o mariscal Shoigu, fue ministro de defensa hasta hace poco de Rusia. La tarea más importante es contrarrestar la política de doble contención de Rusia y China, llevada a cabo por Estados Unidos y sus satélites. ¿Qué prioridades tiene esta iniciativa? La primera es la cooperación económica, la interconexión de sus sistemas financieros, el uso de sus propias divisas. Es una manera de desdolarizarse. El dólar hoy en día ocupa el 80% de las transacciones comerciales globales. 80%. Y estos países no quieren estar sometidos a esa tiranía del dólar, porque como se ha explicado aquí, el dólar se ha convertido en un arma de castigo. Te portas mal, te sanciono. No puedes usar el dólar, no puedes tener dólares de reserva, etc. La posibilidad de crear una moneda propia, no en el sentido del euro, sino más bien como una moneda para las transacciones entre las economías BRICS. Y un sistema de pagos independiente. Ya hoy en día el 60% del comercio de los países BRICS será en sus monedas. Y en el caso de Rusia y China, si la información no me traiciona, es más del 90%. Estamos hablando de 250 mil millones de dólares de intercambio anual. Forja sus propios instrumentos, el nuevo Banco del Desarrollo se concibe como ese instrumento para lograr autonomía financiera respecto a Fondo Monetario, respecto al Banco Mundial. La expresidenta Dilma Rousseff, economista, por cierto, expresidenta de Brasil, es la presidenta, le acaban de avalar un segundo periodo en Kazán. Tiene un capital inicial de 100 mil millones de dólares, eso no es poco, y a la fecha ya colocó créditos por 32 mil millones de dólares. Está enfocada en apoyar proyectos de infraestructura que apoyen el crecimiento, pero sobre todo que respalden el desarrollo sostenible. Y además crean un fondo de reservas. Un fondo de reservas para prevenir cualquier situación de inestabilidad financiera en los países. 100 mil millones de dólares más. Pues ahí están. Hay países que sin ser miembros, llamémosle de derecho pleno, pero asociados al BRIC, a este banco, Bangladesh, Egipto, Uruguay, Emiratos Árabes y Argelia. ¿Qué no es el BRICS? Porque en esto también los medios occidentales suelen buscar distorsionar. El BRICS no es una alianza militar, no es un bloque ideológico. Incluye diversidad de valores, incluye diversidad de visiones,
sobre sistemas políticos, sistemas sociales. No tiene nada que ver con oponerse a la OTAN, o sea, no es por ahí la ruta del PIS, es una ruta más de cooperación económica, aunque, y con esto voy cerrando, la cumbre que recién terminó hace un mes, creo que marca justamente un hito, porque replantea ya al BRICS como una organización global con planteamientos que ya no solamente son económicos, sino que va avanzando en su agenda, en otros temas relevantes de la agenda global. Bueno, ya eso ya lo vimos, participaron 35 países, Antonio Gutiérrez, que fue muy criticado, pero ¿cómo puede Antonio Gutiérrez, secretario de la ONU, ignorar que ahí está la mitad del mundo? Sería absurdo. Los criterios, se definió esa categoría que creo que hay una sutileza. Socio, Estado socio, que no es lo mismo que Estado miembro. Los Estados miembros son 9. Eran 5, pasaron a 9. Estados socios es una categoría, yo diría, más original, más flexible, que da la posibilidad de un interrelacionamiento pues más adecuado a la naturaleza de cada país. Y pues ahí fueron admitidos 13 nuevos miembros, Bolivia, Cuba, de América Latina, de África entró Argelia, Nigeria, que es el país más poblado de África, Uganda. De Asia se incorpora Kazajstán, Vietnam, Turquía, un miembro de la OTAN en el BRICS, y creo un par de países más. Pero la lista es larga. Yo veo que es realmente hoy en día el proyecto de cooperación intergubernamental más exitoso del último siglo. El alcance es global, no se limita a una zona determinada del mundo. Es esencialmente un proyecto geoestratégico que demanda un mundo multipolar, sin hegemonismos, basados en el respeto al derecho de los pueblos a su autodeterminación. Reclama un orden multilateral equilibrado, sustentado en el derecho internacional, no en el mundo basado en reglas que quiere el Pentágono, que quiere la Casa Blanca, y por supuesto le dan importancia al funcionamiento de las organizaciones globales como las Naciones Unidas. Es un enfoque de visión compartida donde pues, se pone de manifiesto un enorme poder, una influencia, una presencia. Y por supuesto que hay un compromiso de líderes, porque los proyectos globales o regionales o nacionales al final los impulsan seres humanos. Y si no estuviera Xi Jinping, si no estuviera Vladimir Putin, Narendra Modi, Ignacio Lula da Silva, hoy el presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, posiblemente este proyecto estaría estancado. No es un club cerrado, es un ni autocentrado como es el G7. El G7 dice, nosotros ya estamos acá, esta es la mesa y no cabe nadie más. A Rusia en los tiempos de subordinación la habían aceptado y luego decir, te vas. Ya no somos G8, volvemos a ser G7. Y hay un detalle. Proyectos, ya sea regionales o globales, nacen y se mueren. La semana pasada hubo una cumbre en Ecuador, la cumbre iberoamericana. Proyecto que hace años, la cumbre iberoamericana, viene el rey de España. ¿Saben cuántos presidentes llegaron a esa cumbre? El de Andorra, que es un país minúsculo allá en los Alpes, creo que el de Portugal, y el anfitrión, Noboa, y el rey de España. Creo que no fue ni noticia. En cambio, proyectos como el BRICS están marcando la pauta de la, llamémosle, de la escena global. Y termino diciendo que dados estos parámetros, donde casi prácticamente supera el G7,
Yo vislumbro, y cierro con esto la presentación, que hoy en día es el proyecto geopolítico de alcance global más dinámico y más vigoroso, con más empuje. Ya adquirió ese momento que lo convertirá en el principal esquema de cooperación multilateral intergubernamental. No estamos hablando de integración, de cesión de soberanía, pero muy poderoso. Y que, pues, presenta hoy en día el principal reto, el desafío a esa visión hegemónica, a esa visión unilateralista, donde el llamado occidente colectivo quiere que el resto del mundo se juegue en base a sus reglas. Pues eso sería, y les agradezco la atención. Muchas gracias a nuestro querido Reyes por esta estupenda presentación. Da una historia, ¿no?, de BRICS, muy, muy puntual, sobre todo en cuestiones económicas, ¿no? Entonces, ahí es donde nos interesa. Bueno, nuestra siguiente exponente es la doctora Ana, en este caso, Iraís Moreno López. Yo le voy a agradecer en especial a ella porque es nuestra segunda conferencia en esta semana. Y ella ha estado muy pendiente con nosotros. Ella va a hacer su presentación de manera oral. Ella es doctora en ciencia política de la UNAM, maestra en estudios políticos. Brasil, que en ese momento, Brasil, si ustedes recordarán, aquellos que tienen un poco más de edad, aunque es una gran potencia económica y cultural, pero antes de la llegada de Lula no jugaba en el plano mundial, no tenía un papel destacado. Si algo yo le reconozco a Ignacio Lula da Silva es que sacó a Brasil de cierto aislamiento global y lo puso en el centro como un gran jugador global, junto a los grandes jugadores. Entonces se van acercando, los líderes de estos países van discutiendo iniciativas, empiezan a coordinar. Rusia y China, que eran enemigos de la época soviética, estuvieron incluso a punto de llegar a guerras, bueno, empiezan a acercarse en términos de seguridad, de cooperación militar, que hoy en día ha llegado a niveles impresionantes. Se consolida también la relación Rusia-India en el terreno militar. Han sido viejos socios militares, hay que decir. De hecho, India, su principal proveedor militar es Rusia, desde la época soviética, y lo continúa siendo. Y creo yo que hay un intento, yo diría una aproximación previa al surgimiento del BRICS, como es el surgimiento de esta organización de Shanghái, la Organización de Cooperación de Shanghái, que de alguna manera es como un gran ensayo previo al BRICS, donde no se ponen en el centro las disputas de carácter ideológico, no se ponen en el centro las rivalidades territoriales o geopolíticas, sino que el espíritu de diálogo, el espíritu de cooperación, principalmente en los temas de seguridad. La Organización de Cooperación de Shanghái surge en el año 2001, enfocada en fortalecer la seguridad de los países miembros, combatir el terrorismo. China tiene problemas de terrorismo, de separatismo, Rusia los tiene todavía, la India los tiene. En general, los países de Asia Central enfrentan problemas de ese tipo. Irán los tiene. Y pasan casi de manera inmediata también a plantearse fortalecer los intercambios económicos, comerciales y culturales. La organización trasciende entonces sus diferencias en materia de sistemas sociales, camino al desarrollo, y establece pues un esquema de cooperación y no de alianza militar, como privilegia generalmente Estados Unidos, privilegian los países de la OTAN. Y es una organización muy grande. La Organización de Cooperación de Shanghái expresa aproximadamente un cuarto del PIB del mundo.
es una... Su Producto Interno Bruto ha crecido 13 veces desde el 2001 a la fecha. Inicialmente Rusia y China, pues son los pivotes de esta organización, más otros países de Asia Central, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán. Hoy la organización tiene 10 miembros, porque sumó a la India, sumó a Pakistán. Imagínense, India y Pakistán, dos rivales acérrimos, que han estado incluso en guerras y tienen una situación de enfrentamiento geoestratégico todavía hoy día, pero son parte de la Organización de Shanghái. Irán, Kazajstán y últimamente Bielorrusia. Desde mi perspectiva, ahí está como la semilla del país, tanto en términos territoriales como en términos de filosofía de cooperación. En el 2006 surge el BRICS, el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y se plantean como principal reto el desafiar ese unilateralismo norteamericano, ese hegemonismo de los países avanzados del occidente, y por supuesto reforzar, intensificar en un primer lugar sus lazos económicos, su interrelación económica y financiera. Y hay que destacar, lo subrayo, que son casi todos ellos herederos de civilizaciones muy ancestrales. Cuando en Europa, en Estados Unidos, se vivía todavía en la edad de piedra, estas eran civilizaciones impresionantes, que no las puedes tratar entonces como que fueran países sin importancia. Ya los cuatro eran parte del G20, y en ese momento destacaba, estoy hablando del año 2006, que China pues tenía ritmos de crecimiento del 8 o 10%, India empezaba a despegar, hoy India tiene ya ritmos parecidos a los chinos de hace 20 años, alrededor del 7-8% anual. Todos receptores de grandes montos de inversión extranjera directa, y China y la India ya empezaban a destacar también como inversores en el exterior. Yo hice esta investigación y me sorprendió este dato. En el 2006, cuando se crea el BRIC, estos países combinados tenían 33 empresas en las 500 empresas más grandes del mundo. La revista Fortune lleva ese índice, 33. Hoy en día, solo China tiene 128 de las empresas más grandes del mundo. China, India tiene 9, pasó de 6 a 9, China pasó de 20 a 128, o sea, multiplicó casi por 7 su participación en los grandes conglomerados globales. Rusia mantuvo 5, Gazprom, Rosneft. Brasil pasó de 2 a 9. Creo que ese dato nos ilustra este despegue de estos países y del bloque como tal. En el 2011 se incorpora Sudáfrica. Esto tiene un gran contenido, un gran significado. ¿Por qué? Porque África estaba ausente. Y el BRICS, desde su concepción, se plantea como una iniciativa global. ¿Cómo puede ser global si no está África? Y escogen a un país que es un país muy, un referente en África. No es una economía tan grande comparada a las otras del BRICS, pero es una economía de tamaño medio, con gran potencial, inmensos recursos naturales, un sistema financiero muy sofisticado, y pues con ello reafirma que estamos ante una iniciativa no regional. La de Shanghái es regional, esta es global, lo cual creo que es muy relevante. Y pues así pasó de BRICS a BRICS, la S, el valor agregado que le aporta Sudáfrica. El año pasado se da una primera ampliación, no fue 24, fue 23, hay un pequeño error, donde, como decía nuestro amigo Andrei Siemski,
muchos países se ven atraídos por el turismo. La cola es larga. El año pasado, en la cumbre de Johannesburgo, la número 15, finalmente se tomó una decisión de una primera ampliación. Invitan nuevamente a países emblemáticos de diversas áreas del mundo. Egipto, Etiopía, los grandes países africanos. Egipto es el país árabe más poblado. Etiopía, pues, es la sede de la Unión Africana, un país con grandes tradiciones en África, y la principal, que ellos dicen, nunca fuimos conquistados, nunca fuimos colonia. Emiratos Árabes, Arabia Saudita, con todo lo que ellos representan en materia energética y financiera y geopolítica. Irán. Ya para ese momento Irán y Arabia Saudita han avanzado en solucionar sus diferencias, que han sido muy agudas. Y Argentina. Argentina un poco llevado de la mano por Brasil. Esa era la propuesta de Brasil. Hoy en día ya al menos 4 países ya son parte formal del esquema BRICS. Arabia Saudita, entiendo, está en el proceso de integrarse. Argentina, con este desquiciado de Milei, rechaza la invitación. Porque, como lo dice Milei, sin tapujos, nosotros somos aliados y queremos estar en la órbita de Washington y de Israel. Entonces, lo lleva a cometer ese terrible error que lamentablemente serán los argentinos los que lo paguen. Así que... 5 minutos. Sí. Creo yo, pues, que estamos en un momento donde no me gusta llamarle bloque, porque los mismos líderes del BRICS no queremos que nos digan bloque. Somos una iniciativa, somos un proyecto. Obviamente desde Estados Unidos, desde el llamado Occidente Colectivo, pues no lo ven con simpatía, porque es un desafío a su manera de ver el mundo y a su manera de querer controlar el mundo. Pero no puedes desconocer que este proyecto representa hoy en día el 45% de la población global, el 36% del PIB, si lo medimos en términos de la paridad del poder de compra, la mitad de la producción de gas del mundo, 40% del consumo. También maestro en ciencia política y por el momento, bueno, es exiliado político, vive en México desde hace algunos años y tiene una larga trayectoria, tiene un honoris causa, un doctorado honoris causa de la Universidad de Chiapas. Y bueno, le agradezco muchísimo. Además de también algunas publicaciones que después les daremos esta semblanza. No me deja ver su semblanza, pero yo quisiera darle la palabra a Cifrido Reyes, que además amablemente ha estado, bueno, muy al pendiente de la organización y también, pues, la nobleza de brindarnos algunas palabras y reflexiones en torno al tema. Bueno, gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Laura Segura por la organización de esta conferencia, a la Facultad de Economía de la UNAM por propiciarla y a ustedes por estar acá con el interés de conocer un poco más de este reacomodo geopolítico global, donde la iniciativa del BRICS juega un papel extremadamente relevante. Como ya lo dijo la doctora, yo no soy mexicano, vengo de El Salvador, estoy en condición de asilado político aquí en México, perseguido por un régimen fascista, como el del señor Bukele. Y pues sí, conozco mucho, he seguido por mucho tiempo este nuevo reacomodo. Afortunadamente tuve la oportunidad de vivir en Rusia un buen rato. Van 110, aquí en Rusia.
y pues la vida, la política me ha llevado a estar muy cerca de este país y de otros países que desde Occidente le llaman emergentes. Bueno, creo en línea con lo que explicaba la doctora Ana Teresa Gutiérrez, yo quisiera primero dar un antecedente. ¿De dónde surge esta iniciativa? Cuando se desintegra la Unión Soviética, cuando colapsa el campo socialista, pues quedó una realidad muy clara en el mundo. Una hegemonía indiscutible de los Estados Unidos. Hegemonía en lo político, en lo financiero, en lo militar, en lo tecnológico, en la cultura incluso. Entre Estados Unidos y sus socios del llamado Occidente colectivo, donde entra el paso. Obviamente la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, prácticamente nos impusieron y se pensó que el sistema capitalista, en el estilo occidental, pues había llegado a su clímax y que nadie iba a discutir más los preceptos de ese modelo del capitalismo estilo norteamericano, marcado por un individualismo, por un consumismo y por una competencia, llamémosle, sin medida y sin freno. Las instituciones financieras de Bretton Woods, ustedes son futuros economistas, los economistas la mayoría, pues sabrán que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, en un pueblito Massachusetts, si no me equivoco, se llama Bretton Woods, se firmaron o se crearon instituciones para la llamada gobernanza económica global, particularmente el Banco de Reconstrucción y Fomento, que le llamamos Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y un esbozo de lo que pronto o más tarde sería la Organización Mundial de Comercio. Bueno, estas dos organizaciones, el fondo y el banco, pues en los años del apogeo neoliberal, como lo señalaba la doctora Gutiérrez, pues nos impusieron a los países periféricos, como ya nos llaman también, sus políticas de ajuste estructural, la reducción del Estado, la reducción del gasto social, las reformas fiscales para introducir el IVA, reducir el impuesto a la riqueza, eliminar el impuesto al patrimonio, a las herencias, etc. Esa receta ya la conocemos. Y pues tuvimos que someternos. Rusia mismo fue sometida a una terapia de shock, donde los grandes activos del Estado fueron prácticamente sujetos de una piñata. De ahí surgen grupos oligárquicos en Rusia que no existían. Surgen mafias y prácticamente el Estado ruso se vio en un punto de debilitamiento extremo. El presidente Vladimir Putin lo ha dicho en más de un momento, hasta el control de las armas nucleares estuvo en manos de Estados Unidos, en manos de la CIA en determinado momento. O sea, tal fue el deterioro, la caída de su nivel de vida, la caída de su sistema productivo, y yo diría peor aún, la caída de su orgullo nacional. Me sorprendió ver a un señor borracho que gobernaba ese país, ya no voy a nombrarlo, solo sé que se llamaba Boris Yeltsin, que lo llevaron a un evento allá en Nueva York, lo llevaron a ver el Estatua de la Libertad, la vio, le dio dos vueltas y dijo que después de eso él era dos veces más libre, en medio a saber de qué borrachera. No estoy diciendo ningún secreto. Bueno, a ese nivel llegó el deterioro del papel de Rusia en el mundo. La OMC se consagró ya como la gran, reguladora del comercio mundial, el gran árbitro, a partir de todo este reordenamiento. Entonces, la cultura de masas se impuso de estilo occidental. En Rusia proliferaron los McDonald's,
en China también, y países que son países con unas civilizaciones ancestrales, milenarias, de repente fueron subyugadas a ese tipo de cultura, del consumismo, de la frivolidad, de la moda pasajera y de los, no yo diría valores, sino que de los antivalores. Hay que consumir más para ser más feliz. Un teórico de todo este planteamiento, ustedes seguramente lo han escuchado, Francis Fukuyama, un académico de Princeton, llegó a decir que la historia llegó a su fin. Ya el liberalismo económico se impuso, la democracia liberal está dominando en el mundo, el pensamiento único llegó para quedarse. A esos niveles se llegó, el fin de la historia. Ya no hay más historia porque ya este sistema no tiene rival. Bueno, a nivel militar, la doctora Gutiérrez anticipaba algo, yo nada más se le agregaría. En esos años vimos a Estados Unidos y a la OTAN invadir la antigua Yugoslavia, atacarla, bombardearla. Llegaron incluso a bombardear la embajada de China en Belgrado. Invadieron, ocuparon Afganistán, invadieron, ocuparon Irak, y ya luego pues se movieron a Siria, a Libia. Rusia se ve muy amenazada en el vientre sur, llamémoslo, en la zona de Asia Central. Bueno, los países de Asia Central llegaron a albergar bases militares norteamericanas. Estamos hablando de países de la antigua Unión Soviética, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán. China también ve con preocupación esta aproximación militar de los Estados Unidos, India, Irán. Y Rusia, en todo este contexto, hay que decirlo, a pesar de la debacle económica que significó este ajuste brutal, logra preservar algo estratégico de un valor inconmensurable. Logra preservar su capacidad de disuasión nuclear, que es lo que realmente le hace valer en el contexto geopolítico mundial. Rusia es sin duda el país que tiene más ojivas nucleares, más que Estados Unidos, un poco más, ¿verdad? Y pues por eso vemos que cuando habla el presidente ruso, cuando habla el Estado ruso, esa capacidad pesa mucho. Y estos días, estas horas son testigo de eso, sin duda. Bueno, a todo eso tenía que venir una respuesta. Porque países que vienen en un esfuerzo, en un ímpetu de crecimiento económico, superando las dificultades como las que vivió Rusia, avanzando en consolidarse como potencias económicas, pues también dicen en un momento que nosotros vamos a defender nuestros derechos, nuestras políticas internas y también nuestro papel en el mundo. Y no aceptan esa hegemonía de los Estados Unidos para dictar las reglas del juego. Los líderes de estos países. Ahora vamos a escuchar al maestro Sigfrido Reyes, doctor, que también nos está acompañando en esta mañana. Le voy a dar una. Muy bien, voy a dar una breve semblanza a la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid. Ella es doctora por parte de la UNAM, Relaciones Internacionales, pero algo muy importante es que hizo su licenciatura y maestría en Historia Mundial en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú, en lo que antes era la Unión Soviética. Ahora, actualmente es profesora de carrera titular C, Departamento de Política y Cultura en la UAM, Unidad Xochimilco. También ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es autora de libros, pero entre los más importantes están De la Nueva Mentalidad Soviética a la Política Exterior de Rusia, editado igual por la UAM Xochimilco en 1996, La Rusia de Putin y el Conflicto Checheno, en la editorial Quimera 2001,
el impacto de la globalización en los viejos actores de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia y su redefinición geopolítica, editado por la UNAM Xochimilco. Y uno de los más recientes libros es El reposicionamiento de Rusia, su relación con la Unión Europea y Estados Unidos, El conflicto en Ucrania, editorial Genevieve Pushkin de 2022. Y bueno, la doctora Ana Teresa es experta en México, podemos decir un referente, y siempre nos ha acompañado en estos temas. Y le agradezco muchísimo su tiempo y todo el apoyo que nos ha brindado y su amistad. Muchísimas gracias. Solidaridad siempre con nosotros. Bueno, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco mucho a Alma Segura Martínez, una pues realmente académica y organizadora sensacional, que siempre nos junta a los que trabajamos Rusia. Y bueno, pues primero que nada, también agradecer la presencia del distinguido representante de la embajada rusa, Andrei Siensky, que hace favor también de venir a escucharnos. Y cómo vemos desde América Latina toda esta situación que se está dando en el mundo. Bueno, primero que nada, quisiera decirles un poco de antecedentes, porque bueno, los BRICS no son un grupo más, como ya se dijo por Andrei, un grupo occidental, sino que pues realmente cuando se desintegró la Unión Soviética, como saben ustedes, el orden geopolítico mundial empezó a desintegrarse y el reparto del mundo en zonas de influencia, negociado en Yalta y Potsdam después de la Segunda Guerra Mundial, desapareció, y desde entonces hemos sido testigos de una serie de cambios internacionales que apuntan a la conformación de un nuevo orden geopolítico mundial. Estamos en esa transición y no está exenta de problemas, de conflictos lamentablemente bélicos. Y lo que quedó después de la desintegración fue el unilateralismo estadounidense en las relaciones internacionales. Pero poco a poco se fue perfilando otra fuerza, que es la multipolaridad, que una serie de países han empezado a proyectar como una vía para crear un equilibrio y establecer alianzas y coaliciones favorables a una mayor equidad en las relaciones internacionales. Y para que nuevamente el derecho internacional vuelva a establecerse, a utilizarse, porque como sabemos, después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos sintió las manos libres para adueñarse de territorios, de recursos naturales, y el derecho internacional que había prevalecido mal que bien y apoyado por la fuerza militar soviética, que equilibraba a la fuerza militar estadounidense, desapareció. Y vimos ataques terribles en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, y por lo tanto una serie de países que pues no estaban de acuerdo con esa unipolaridad brutal estadounidense decidieron irse uniendo para poder tener otra vez un mundo más equilibrado en las fuerzas geopolíticas. Y dos aspectos fundamentales del surgimiento de este grupo es la fuerza, por un lado, que han adquirido las transnacionales, que ustedes saben, occidentales, que no tenía la Unión Soviética. Las transnacionales han sido estas fuerzas que quieren hoy imponer un nuevo orden mundial, pero con un gobierno mundial en donde hemos oído que desaparecen las fronteras
y se da nuevamente un orden en donde el Estado Nacional tiende a desaparecer y a crearse un consejo de hombres de negocios que se dedican a llevarse los recursos naturales. Y esa ultraderecha que ha surgido con Trump a la cabeza, pues es de esperarse conflictos porque quieren todos esos recursos naturales. Entonces, también surgió la competencia con Asia, primero con Japón y después, conforme China fue ascendiendo, fue con China. Y por lo tanto, las políticas neoliberales, un patrón anglosajón básicamente, empezaron indiscriminadamente a aplicarse a través del Banco Mundial, que cambió sus formas de actuación y préstamos, y también del Fondo Monetario Internacional desde Reagan, cuando Ann Kruger llegó a este organismo, y pues realmente fueron el brazo de aplicación de las medidas neoliberales, y esto fue en América Latina también, ¿no? Entonces, ideológica y políticamente, estos hechos, ustedes estamos en la Facultad de Economía, fortalecieron la destrucción del estado de bienestar, del keynesianismo, que había servido para rescatar al capitalismo después de la gran crisis del 29-33. Así que aprovecho para decir que cuando hablan de que Alito Moreno diciendo que México es un país comunista, por Dios, es terrible eso. Entonces, la gente educada, preparada, no puede más que reírse de esas tonterías, ¿no? Entonces, lo que estamos asistiendo es a una vuelta del keynesianismo o neo-keynesianismo con sus especificidades propias, ¿no? Bueno, la embestida neoliberal fue muy contundente. Sin embargo, después de más de 3 décadas de aplicación de estas políticas, surgió una fuerte reacción en contra que se manifestó tanto en los países del bloque exsoviético, en donde sobresalió Rusia, porque fue al país que más le aplicaron estas medidas neoliberales por medio de la terapia de shock, que los rusos decían, esto parece más shock que terapia, ¿no? Entonces, en un intento de destruir al antiguo enemigo con armas nucleares. Los demás países de Europa del Este fueron absorbidos por Alemania para ser sus maquiladores y tener fuerza de trabajo barata y mano de obra barata. Rusia, pues claro que no iba a entrar en ese esquema. Y en América Latina, en donde los gobiernos post-neoliberales empezaron a ascender al poder, se han alternado estos gobiernos, como sabemos, con golpes de Estado, como que el que sufrió el gobierno de Evo Morales en 2020, el golpe de Estado en Perú a Pedro Castillo en 2023, y el ascenso del gobierno terrible de Javier Milei, con su perdón que lo diga, en diciembre de 2023, como respuesta a los cambios hacia una mayor redistribución del ingreso que habían realizado los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy la situación en Argentina es lamentable, verdaderamente, ¿no? Tenemos así, bueno, aquí están los presidentes derrocados, y una constante de este proceso en la lucha por cambiar el modelo capitalista, no es un fenómeno regional, sino mundial. Inició en Rusia en el año 2000 con el presidente Vladimir Putin. Este es un caso ejemplificador del proceso que a la vez surgió en su momento en Venezuela, Argentina,
Brasil y posteriormente en Uruguay, Bolivia y Ecuador. Y como hemos sido testigos, en Uruguay, Argentina, Perú y Ecuador, ha habido una lucha implacable contra estos gobiernos progresistas que se han vuelto a imponer, por lo tanto, los intereses oligárquicos locales apoyados por una oligarquía local y los capitales transnacionales. El ascenso, por lo tanto, de los denominados gobiernos posneoliberales se debió a que en casos tan diferentes como Brasil o Rusia, Argentina, Venezuela y ahora México, afortunadamente, las políticas neoliberales seguidas por los gobiernos locales amenazaban con destruir el Estado Nacional. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de estos gobiernos? En lo interno, la recuperación del proyecto nacional en lo que respecta a la autonomía del proyecto económico y el rescate de las instituciones del Estado y su fortalecimiento político. Bueno, ya Andrés nos decía, veo cómo están defendiendo en México los intereses nacionales. Pues sí, como parte de este regreso del keynesianismo, ¿no? Por otra parte, la aplicación de una política social que reduzca la enorme polarización social heredada de los gobiernos neoliberales. En política exterior, estos gobiernos, y es aquí donde entran los BRICS, intentan por medio de la cooperación económica, tecnológica y diplomática construir una red de relaciones internacionales y coaliciones que permitan construir unas relaciones internacionales multipolares que a su vez permitan enfrentar el unilateralismo estadounidense, producto de la desintegración de la otra superpotencia, de la URSS, y del fin, por lo tanto, de la bipolaridad en las relaciones internacionales. Lo que entonces permitía un equilibrio de poder en el escenario internacional, favorable a países como el nuestro de mediano desarrollo. En conclusión, los gobiernos post-neoliberales unen sus esfuerzos para crear unas relaciones internacionales que permitan reconstruir un mundo multipolar. Y aquí tenemos cuando la Unión Europea, bueno, cuando Estados Unidos y por lo tanto la Unión Europea aplicaron sanciones a Rusia. Rusia es el país más sancionado del mundo, tiene más de 10.000 sanciones. ¿Y qué hizo Rusia? Pues ya desde el año 2000 se había recuperado la relación con China y entonces ahora construyó el gasoducto Fuerza de Siberia, que permite llevar el gas que ya no le venden a los europeos a China. Y así se cayeron las sanciones energéticas que le habían impuesto a Rusia, pensando el occidente que solo ellos existen, cuando en realidad existimos muchos más, ¿no? Tenemos también que los BRICS han creado un banco de desarrollo y también existe el Banco de Infraestructura de Desarrollo, el Banco Asiático de Infraestructura, y también tenemos el emblema de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Esta es una organización que se formó por China y Rusia ante el avance de los intereses estadounidenses sin freno y lograron construir esta organización a la cual se adhieren cada vez también más países. Entonces, según Boaventura de Sousa Santos, que saben ustedes es brasileño, ante la transnacionalización de los gobiernos, el mundo que intentaron cambiar el rol del Estado, un Estado policía, no constructor, sin responsabilidad social, tenemos que hoy se acelera, promociona y gestiona la relación de estados que rescatan el proyecto nacional con otros actores globales. Bueno, ¿cuánto
Bueno, aquí tenemos cómo, cuando llega Vladimir Putin al poder, cómo empieza a reconstruir la economía rusa. Tenemos que hubo una baja poblacional demográfica debido a que, bueno, pues se desintegró el país y quedaron, cada población quedó en su nuevo país. Pero poco a poco eso se ha tratado de ir remontando. Ahora vean ustedes, cuando llegó un gobierno neoliberal como el de Milei en Argentina a Rusia, el de Boris Yeltsin, cómo la inversión extranjera directa no llegó al país. Y vean a partir del año 2000 que llega Vladimir Putin, cómo creció esa tasa de inversión e iba muy bien, pero eso no le gustó a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, porque Brzezinski, el gran estratega estadounidense polaco, decía, no pueden estar unidas Alemania y Rusia, las dos naciones más fuertes de Europa y Eurasia, hay que separarlas, hay que crear un conflicto, y él habla directamente del conflicto ucraniano. Vean ustedes cómo también a partir de... que llega Boris Yeltsin, realmente no hubo exportación de combustibles y productos de las industrias extractivas de Rusia, porque se deshicieron el complejo energético en gran medida, y desde la llegada de Vladimir Putin se nota el gobierno nacionalista que sube las tasas de producción, reconstruye el aparato energético ruso, y vean ustedes las importaciones de manufacturas procedentes del mundo y la Unión Europea eran muy vastas antes del conflicto en Ucrania. Eso, pues, geopolíticamente lo combatió Estados Unidos utilizando 5 mil millones de dólares para las ONGs. Hay que tener mucho cuidado con las ONGs financiadas por Occidente, porque está visto que en estos países de Europa del Este lograron hacer de dos hermanos o primos hermanos, los rusos y los ucranianos, lograron hacer al proyecto ucraniano enemigo de Rusia. Entonces es muy importante el factor de información, el factor de balance de toda la big data que nos ofrece día a día y nos bombardean con información que muchas veces es falsa, porque es una de las formas de la nueva lucha híbrida, y también a la par el sistema judicial, que por cierto en México se ha logrado parar, ¿no? Entonces tenemos así que China y Rusia crearon estas estructuras de nuevo tipo que ya les mencioné, y como ya no tengo casi tiempo, bueno, vamos a la cumbre de los BRICS. En la cumbre participó, esta última cumbre, participó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien declaró que las naciones que integran los BRICS representan casi la mitad de la humanidad, y por ello la cumbre es de gran importancia para el trabajo de la ONU con los países miembros de esa organización. Esto no le gustó a Occidente. Criticaron muchísimo la presencia de Antonio Guterres, pero es una realidad, como ya lo decía nuestro distinguido representante de la embajada, que los BRICS hoy no pueden negarse. Es una realidad. Está ahí Rusia, la mayor potencia energética y militar, y está China, que es la mayor potencia económica y tecnológica, que es lo que más le impacta a Estados Unidos, ¿no? Y la cumbre fue el mayor evento internacional, bueno, ahí no me voy a detener. Solamente quisiera terminar para ya no sobrepasar mi tiempo, es que algo que desde América Latina se vio muy mal, no sé qué opinan ustedes, es el hecho de que
a Venezuela. Venezuela lleva, como sabemos, una larga lucha contra el imperialismo estadounidense. Y era el momento de que Venezuela tuviera un apoyo y entrara a los BRICS, porque lleva una política independiente. Sin embargo, Lula no asistió a la cumbre. Y además de eso, mandó decir que no podía entrar Venezuela. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón evidente en esto. Si en Venezuela se permite la reelección, y no es como aquí, que aquí la reelección es imposible, pero en Venezuela no hay una ley que la castigue, ¿y por qué de ahí se agarró Brasil para negarle la entrada a Venezuela? Bueno, es evidente que se ha derechizado mucho el país con la política de Bolsonaro, y por lo tanto Lula está muy acotado, y su secretario, su consejero, secretario de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, que antes era muy progresista, ahora declara que les conviene más el G20. Entonces, ahí es algo que me parece muy mal, ¿no? Aquí se los puse, vetó el ingreso de Venezuela, Brasil y Nicaragua al grupo BRICS. Y la interpretación geopolítica de este hecho es que estos tres países tienen relaciones con China y Rusia, a diferencia de Argentina, que saben que, muy a su pesar, Milei, debido a la enorme crisis económica que hay, ha tenido que aceptar que China pues les preste dinero, a pesar de todo su nazismo y declaraciones terribles, ¿no? Pero como Argentina se ha posicionado como socio junior, ya ha canalizado sus demandas a través de la diplomacia brasileña desde el principio, Venezuela, Nicaragua y Cuba están fuera de la esfera de influencia de Washington. En la región ya es notable el deterioro continuado de las relaciones bilaterales de Brasil con estos países. Esto para nuestra región. Y en suma, el hecho es que estos países latinoamericanos soberanos que se atreven a enfrentar el imperialismo occidental colectivo en la región y persigan la mejora de las condiciones de sus pueblos han sido impedidos de ingresar en el principal instrumento de cambio mundial. La actitud de Brasil de utilizar el derecho de veto dentro del grupo BRICS, porque eso es una de las cuestiones que resaltan. Si un país no está de acuerdo, los demás no pueden llevar a cabo la decisión. Entonces, esta actitud muestra el cambio de orientación geopolítica de este país, lamentablemente, en el tercer mandato de Lula, y se nota la influencia que fortaleció a los grupos de derecha de Bolsonaro en la política interna y exterior brasileña, que con esta decisión pues debilita al BRICS como una alternativa a la influencia estadounidense en América Latina, ya que pues al no ser aceptados siguen estando en riesgo de una invasión, ahora que de una invasión o de mayores sanciones ahora que llega Trump al poder. Bueno, aquí concluyo, agradezco mucho. De presión a las Naciones Unidas para romper estas inercias que tienen décadas y décadas, que datan pues, de la Segunda Guerra Mundial en parte y otras de algunas otras dinámicas de la Guerra Fría. También hay que, les decía, hay que retomar cómo van a jugar sus cartas, por ejemplo, con BRICS Turquía. Turquía ha sido un estado que ha estado acercando, alejando de Rusia en ciertas coyunturas, lo apoya mucho y se alía mucho con el y con Vladimir Putin, y también sí retomar la idea de que son estas personalidades específicas, en este caso Putin, Erdogan, Narendra Modi, Lula,
estos presidentes como tan importantes que además están ahí, han estado durante ya varias décadas o al menos dos décadas, ¿cómo van a jugar sus cartas dentro de BRICS, fuera de BRICS? ¿Qué van a hacer en Naciones Unidas? Ahorita en BRICS se toman unas directrices que tienden a esto, a soportar el bloque por afuera o paralelamente a la hegemonía, digamos, de la articulación de Naciones Unidas, pero por otro lado, ¿cómo van a jugar una vez que estén ya en Naciones Unidas? ¿Cómo se van a comportar? Y si sí van a consolidar la presión que le van a hacer a esos organismos internacionales, ¿no? Intergubernamentales. Lo decían también las ponencias que me precedieron, que la situación en América Latina tendría que ser revisitada y revisada, ¿no? En el marco de esta situación. Yo pienso que la no entrada de Venezuela pues también ahí le hace juego como a estas políticas que tienen que ver con no confrontarse directamente y con Estados Unidos. Pero, por otro lado, también es cuál es el mensaje, es decir, adentro de cada uno de estos estados integrantes o estos estados socios de BRICS, suceden dinámicas particulares, ¿no? Y creo que BRICS... Buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Estamos previo a lo que sería una conferencia sobre los BRICS con la Embajada de Rusia en lo que sería la Facultad de Economía. Estamos con el representante de la Embajada. ¿Nos puede hacer? Sí, muy buenas tardes a todos. Me llamo André Tiemki, Embajada de Rusia. Soy vocero de la Embajada. Gracias. ¿Nos pudiera dar su nombre, por favor? Andriy Jensky. Señora Andriy Jensky nos va a platicar un poquito del contexto que se está viviendo ahorita a nivel mundial en Rusia. Él está aquí en México, pero bueno, sería muy conveniente que nos comentara cuál sería su situación, su sentir, su vivir con respecto a ciudadano ruso aquí en México, con respecto a esta situación mundial. Sí, muy buenas tardes otra vez. Pues lo que estamos viendo ahora, lamentablemente, que hay un agravamiento de la situación. Nosotros vemos que el occidente colectivo, en verdad, está escalando la situación en el mundo. Y lo que, digamos, nosotros como Rusia está proponiendo siempre es la paz y resolver la situación. Porque, digamos, la seguridad internacional de verdad está en peligro. Y hace muchos años Rusia, me parece que 15, 20 años, está diciendo que nosotros tenemos que elaborar algún documento donde nosotros, todos, digamos, países, especialmente de la OTAN, de Estados Unidos, podemos encontrar un equilibrio. Y Rusia de verdad trató de hacer eso un montón de años. Y el presidente Putin en el año 2021 también presentó una carta a las autoridades de Estados Unidos, donde él presentó la iniciativa de empezar a negociar cómo podemos, digamos, mejorar la situación en el campo de seguridad. Pero lamentablemente la parte estadounidense se negó. Ellos no querían ni contestar a la carta de decisiones, etc. Y lo que ahora estamos viendo, que lo que yo escuché en los medios de comunicación, es que Estados Unidos, así como otros países europeos, quieren dar un permiso de lanzar cohetes de largo alcance. Y eso es algo de verdad muy peligroso. ¿Por qué? Pues precisamente eso significa que los países de la OTAN van a participar en este conflicto en Ucrania, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania, ellos no pueden utilizar esos cohetes sin las instrucciones, sin la inteligencia por parte del Occidente. Eso significa que precisamente el Occidente va a decir que ustedes tienen que atacar este objeto. Es un peligro. Y hace unos días el presidente Putin hizo un llamamiento, digamos, a todo el mundo, que es una escalada por parte del Occidente y ellos tienen que repensar sus acciones. Muchísimas gracias. De nada.